La mayoría de las personas tienen dos riñones, aproximadamente del tamaño de su puño, en la parte inferior de la espalda. Al igual que el cerebro o el corazón, los riñones nos mantienen vivos. La cirugía es el tratamiento más común para el cáncer de riñón. En la nefrectomía parcial, solo se extirpa el tumor o la parte del riñón que tiene el tumor. Esta solución preserva la mayor parte posible del riñón. Este es el método preferido siempre que es posible. En la nefrectomía radical, se extirpa todo el riñón con cáncer. En ambos métodos, también se pueden extirpar los tejidos y nódulos linfáticos circundantes. Métodos quirúrgicos. Abierta. Cirugía tradicional con incisión larga. Laparoscópica. Cirugía realizada con una videocámara e instrumentos delgados para hacer incisiones más pequeñas. El tiempo de recuperación es más rápido. Con asistencia robótica. El cirujano guía las manos de un robot para realizar la cirugía, lo que acorta el tiempo de recuperación en muchos casos. Para tumores pequeños en personas para quienes la cirugía no es una opción, el cáncer de riñón se elimina con ablación térmica. Se introduce una aguja a través de la espalda y dentro del tumor. El cáncer puede destruirse quemándolo o congelándolo. En el caso de tumores aún más pequeños, que pueden no ser cancerosos, los médicos hacen un seguimiento. Esto se llama conducta expectante. Estos tumores pequeños suelen crecer lentamente, por lo que la mejor estrategia es realizar controles y pruebas con regularidad. La buena noticia es que cuando se detecta temprano y se trata correctamente, las perspectivas para los pacientes con cáncer de riñón pueden ser muy buenas.